Bienvenidos amigos aventureros, nuevamente con vosotros con Rise of the Tomb Raider. Hoy vamos a jugar nuevamente con Lara, se trata de una tumba. Esta es la última tumba de lo que sería la guía. Luego ya tendríamos los DLCs que espero poderoslo subir y igual hacer el mismo trabajo de la misma manera. La tumba que vamos a hacer en el día de hoy se encuentra en la ciudad perdida. Y bueno, no voy a recoger nada, lógicamente, de lo que es el trayecto desde donde estamos hasta donde sería la que es la tumba, por si alguien se pregunta que si voy a reunir alguna cosa, porque lógicamente esto irá en otros vídeos más adelante, después de completar la tumba y posteriormente el valle geotérmico, lo que nos faltaba. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque el valle geotérmico tiene una misión que es completar todas las tumbas del juego. Entonces, como tenemos que completarlo todo en un mismo recorrido, lógicamente tendremos que volver al valle geotérmico, con lo cual ya matamos dos pájaros de un tiro. Y cuando completemos esa misión ya recogemos todos los objetos que tenemos en el valle geotérmico, y a partir de ese momento ya volvemos aquí y ya completamos esta zona, que es otra zona grande, otra zona que nos da un montón de misiones, un montón de desafíos, un montón de coleccionables, y nuevamente pues a reunir todos esos objetos que nos van a pedir. Bien, pues vamos a adentrarnos en... ¡Lara! La Trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. Será un vídeo cortito, como muchos otros, y repito, no voy a enseñar mucho más de lo necesario de esta ubicación, dado que, repito, pertenece a otra localización y no quiero enseñar nada de ella, porque aquí ya vendremos, ¿vale? Ya volveremos. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. Bien, de hecho, como veis, aquí tenemos uno de los campamentos que ya viene de serie, encendido, pero no pertenece a lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a ir directamente a la localización que tenemos aquí, que es esa cueva dentro de la ciudad perdida. Igual tenemos que matar a alguien de camino. Pero repito, lo que no vamos a hacer es reunir nada de aquí, porque esa no es la idea. La idea es ir a la tumba. Esta es una de las ubicaciones más fascinantes desde mi punto de vista. Es preciosa, es muy bonita. Y además, pues lo que nos depara aquí, la aventura que nos depara aquí más adelante va a ser la leche. Bien, pues aquí está la localización, nuevamente la marco por si alguien no la había visto bien. Como veis, aquí ya nos indica la tumba, esa última tumba, para poder reunir ese 100% de lo que sería la campaña principal. Los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Qué bonito los, y qué lástima, ¿verdad? Tener que acabar con él de esta manera. Podríamos hacernos amigos. Bueno, siempre nos viene bien la piel, ya sabéis, para todo tipo de mejoras que estamos reuniendo. Y a partir de este momento es donde ya tenemos acceso a la tumba. A partir de aquí ya podemos continuar. Aquí tenemos el primer coleccionable,
que os recuerdo, todas las tumbas, todos los coleccionables que encontramos en las tumbas pertenecen a la región en la que nos encontramos. Quiere decir que dentro de este vídeo vamos a encontrar 7 objetos más el premio de la habilidad especial que forman parte del códice que se hace llamar también. Un jarrón de cristal azul en unas condiciones excelentes. No quedan muchos de estos, obviamente. Que forman parte de esa región. Entonces, lo mostramos como siempre. Y como veis, nos dice una de 10 de reliquias de esta zona, de esta región, que realmente de este vídeo, dentro de este vídeo, formaría parte de la tumba, pero es diferente. Bueno, esto es un botín. Y este sería el primer objeto de 7. Dentro de lo que es la zona. Lo dividimos así porque como es muy grande el mapa, es la mejor manera de tenerlo organizado. Como ya sabéis, como ya he explicado en los anteriores vídeos. Bien. A partir de este momento, como veis, ya tenemos ahí un objeto. Un alijo de... de supervivencia. Los de monedas ya sabéis que no se muestran en el mapa. Vamos a por él. Primer alijo de supervivencia y segundo objeto de la cueva en la que nos encontramos, esta tumba. Nos damos la vuelta, tenemos un segundo botín aquí. Los botines sí que cuentan para desafíos, para aquellos que estéis haciendo contrarreloj. Y aquí tenemos un mapa de secretos revelados de la zona. Esto sí que es importante, pues para aquellos que simplemente pues quieren revelar los objetos de la zona, saber que lo tienen aquí. Antes de continuar, como veis, aquí tenemos otra cosita más. Un colgante de hierro. Los soldados del imperio a veces se los ataban en el cinturón. Vale, perfecto. Segunda reliquia, tercer objeto de la zona, sin contar el mapa, lógicamente. Por allí podríamos subir a la plataforma en la que nos hemos tirado. Una plataforma. Piedra. Qué bonito, ¿verdad? Todo con las estalactitas. Ruinas bajo el agua. Bien, el campamento, que sí le vamos a activar, de la zona. Todas las tumbas ya sabéis que tienen un campamento para poder viajar a este y... vamos a ver qué tenemos de mejoras que podamos añadir. Porque tenemos muchas cositas. Pero no sé por dónde irme porque es complicado. Bueno, sí, no, lo tengo claro. Yo creo que las flechas de napal pueden ser muy interesantes. Y luego en armamento... no nos deja hacer nada con el arco, pero quizá deberíamos de mejorar algo de las pistolas, ya que estamos... Bueno, no, vamos a esperarnos, vamos a ahorrar, porque dijimos que íbamos a mejorar el inventario, las mejoras de equipo. Que nos queda muy poquito para conseguir las pieles que necesitamos para ya mejorar todo el equipo de Lara,
Y a partir de ese momento ya mejoramos las armas a por todas ellas, ¿no? Que nos son unas cuantas. Bien, ahí como veis tenemos otro alijo más de supervivencia. El segundo alijo del vídeo. Y cuarto objeto de esta tumba. Alijo de supervivencia. Bueno, no nos ha dicho nada Lara, aparte de que ya estábamos en el campamento, porque como es evidente, no tiene nada que decirnos por el momento. Normalmente cuando hace una reflexión Lara suele ser en lugares de trama principal. Qué bonita la zona esta, fijaros. Buah, facilita, está guapísima. Bien. Me encanta. Pero este traje se ha convertido en mi preferido con... ¡Hala, hala! Que ya empieza a salir el gas. Se pone el respirador ahí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Vale, vamos a romper y vamos a volver por donde hemos venido. A ver. Porque aquí tenemos... Bien, a ver. Aquí, efectivamente, que me lo pasaba yo. Una vez descubrimos el campamento, miramos aquí a la derecha antes de coger esas escaleritas. Ya me lo estaba yo pasando. ¿Veis que tenemos aquí una entrada? Es muy importante porque aquí tenemos otro mapa. Tenemos que sumergernos. Y aquí tenemos, aparte de un botín. Y al fondo tenemos otro mapa más de los objetos de la zona. Bueno, esto es para rizar el rizo, ¿vale? No cuenta para coleccionables, no afecta para nada en los coleccionables, pero si alguien lo quiere, pues es bueno que lo tengáis, es importante. Luego, eso sí, lo que sí que cuenta es el botín, el alijo que se encuentra aquí. Tercer alijo y último, este sería el quinto objeto de la zona y tercer alijo de supervivencia de esta tumba. Repito, los mapas yo me gusta anotarlo, no obstante la parte informativa del vídeo, que considero que puede ser útil para aquellos que no quieran estar viendo la guía, simplemente que se guíen por los mapas que vayan encontrando. Lo que pasa que, bueno, algunos de ellos son un poco retorcidos como este, que sin darte cuenta te lo puedes dejar si continúas de frente, dejando a un lado pues esa ubicación, ¿no? Bien, ahora sí, proseguimos. Vale, estamos ya en la recta final. Ahora sí, vamos a la izquierda. Y aquí tenemos un documento por aquí. Una posesión demoníaca. Estaban realizando exorcismos. De ahí el nombre, la cámara del exorcismo. A gran profundidad, bajo la sagrada tierra de nuestra ciudad, hemos encontrado la fuente de la corrupción. Uno de los tortuosos túneles del infierno serpentea hasta la superficie y vomita un miasma maligno. Las depredaciones del demonio no siguen patrón alguno, pero su marca es obvia. Hombres cuyas palabras y actos se ven corrompidos por el mal a medida que se les sustrae la gracia divina. Los traemos aquí, a la mismísima boca del infierno, para expulsar a sus demonios. No siempre tenemos éxito.
A menudo las pobres calamidades llegan ya exhaustas y perecen mientras extirpamos a las bestias de su interior. Es descorazonador perder a tantas buenas personas, pero debemos combatir al diablo en todas sus formas. Vale. Sexto objeto, sin contar los dos mapas que también hemos agarrado. Y primer documento de esta cámara. Como veis, hay un montón de objetos para ser una tumba. Yo creo que es la que más. Hay otra más que eran 10, me suena. No hay forma de abrir esa puerta. Debería poder romperla de algún modo. Más flechas. Me había parecido ver unas monedas. Pero nos van a sonar monedas. No hay forma de abrir esa puerta. Debería poder romperla de algún modo. Un botín más. Nos van a sobrar monedas. Porque realmente para la... Para comprar lo que nos queda, luego nos van a premiar. Ahí tenemos, como veis, el último documento. Solo Dios sabe cuánta gente murió aquí. La claridad alumbra hoy mi mente. No lo hacía ayer, ni lo hará mañana. Dicen que el mal habita en mí, que el demonio me posee. He visto a la bestia en mi interior y no es otro que yo misma, mi mente trastornada. Pero los sacerdotes no quieren escucharme. No les culpo. Hay días en que se me aparecen como fantasmas de odio y dolor manifiestos, tal es mi ceguera. Aullo y escupo, pues he perdido la razón. Pero sé que mi corazón no cobija mal alguno. Solo una enfermedad que nadie puede curar. ¿Cómo molan los documentos? Es una maravilla, es una maravilla. Bien, pues último, ahora sí, segundo documento y séptimo de la zona. Además de esos dos documentos, el campamento y ahora el códice que veremos que nos desbloqueará esa última habilidad. Bien, parece ser que tenemos aquí agua, con lo cual tenemos que hacer sacar el agua de esta zona. Para ello, a ver qué tenemos por aquí. No me acuerdo, hace mucho que hice este quest en mi partida. Ah, bueno, es fácil. Tenemos aquí dos. A ver. Dos pilas de agua que vacían el. La zona central. Donde hay. Vale. Aquí hay un. Una especie de. Uf. Vámonos. Bien, ahora sí. Bueno, se cierra la trampilla. Lo que hay que hacer es vaciarlo corriendo. Ya lo hemos conseguido romper. Ahora lo que hay que hacer es vaciarlo de nuevo. Pero esta vez lo que vamos a hacer es mover la grúa. Movemos la grúa, la colocamos en esa dirección para que ahora con el explosivo, a ver si funciona, reviente la puerta esta con la explosión tras nuevamente activar las palancas. Es fácil, llenamos las dos pilas, soltamos el cadáver con la jaula, movemos la grúa, sacamos lo que es la jaula, luego movemos la grúa y luego por último ya la explosión. Ahí está. Toma ya. Bueno, para no tener que
estar creando flechas, voy a cogerlas de aquí. Todo sea por ahorrar en recursos. Vale, ahora sí ya tenemos acceso al códice. Es un puzzle muy divertido, la verdad. La primera vez que te topas con él, te puede llevar unos minutos más. Como yo ya lo había realizado en mi primera partida, pues lógicamente más o menos ya sabes por dónde ir. Pero la verdad es que mola, mola. Está bien, me gusta que pongan ese tipo de desafíos. Bien, pues ya está. Un poquito de tela, también otro botín más. Dos botines, como podéis ver aquí en el final. Y el último objeto, ahora sí, ese códice que nos desbloquean en esta última tumba. Un códice. Dios mío, es... es la fórmula del fuego griego. Nueva habilidad adquirida. Bien, 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 bien. Provocan más daño nuestras flechas. Mola la tumba de la cámara. ¿Veis que ahora es de color azul? Antes era un... simplemente pues del color habitual, ¿no? Ahora es... se convierte en fuego griego. Ese color a lo fuego valirio. Bueno, el fuego valirio es más verde, ¿no? Pero mola. El caso es que mola. Pues ya está, ¿no? Bien, ya hemos terminado la tumba. Ya lo tenemos todo. Ya, ahora ya simplemente sería marcharnos. Si queréis quedaros conmigo, os acompaño hasta el campamento, que realmente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a mostrar cómo nos hemos quedado, por si alguien quería ver la ubicación de nuevo. Y con los objetos con los que terminamos el vídeo. Y nada, desde el campamento ya lo único que vamos a hacer es viajar al territorio. Repito, en el cual el siguiente vídeo veremos, que es el Valle Geotérmico, en el cual pues tenemos que terminar todos esos objetos que nos quedaron por reunir y luego ya vendremos aquí, vendremos al valle perdido, a la ciudad perdida, a completar pues esta misión que tenemos aquí por delante, que va a ser una ardua tarea. Así que desde aquí, ahora sí, ya estamos en el viaje rápido, yo corto, porque esto ya no hace falta que lo veamos. Os dejo, compañeros, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, pese a que haya sido cortito. Gracias por estar ahí al otro lado.